Chivas super líder, puto. Chivas es super líder por primera ocasión desde la era de Matías Almeida. Y todos los fanáticos del rebaño sagrado están saliendo de todas las cuevas que están metidos. Y tienen mucha razón para hacerlo, porque de momento están en la cima y están desplegando un muy buen fútbol. Yo siempre estuve en todos los programas, está grabado, que decía que soy Chiva. Nunca me escondí en ningún lado y ahorita que está arriba, menos, carnal. Menos. Bueno, pero ahora ya hasta los villamelones están saliendo. Eso es hasta con el Cruz Azul, güey. En el primer juego ya salen los villamelones. Sí, Héctor Castañeda. Exacto. Lo mejor que le sucedió fue la llegada de Almeida. Definitivamente. Supongo que se le ha de haber puesto con todos los huevos del mundo a Vergara, diciéndole, ¿sabes qué? O me dejas trabajar o a la chingada, esto no va a servir de nada. Desde el principio se vio el mando, el control que tenía esta persona, lo líder que es, la actitud positiva, muy buenas formas de juego. Desde los primeros juegos se planteó el tipo de juego. Para mí, excelente. Digo, no me queda decirlo como Chiva, pero están haciendo las cosas muy bien y, como dices tú, con un buen juego, con un buen estilo de juego. Matías Almeida, que cuando llegó al rebaño sagrado se encontraba en una situación complicada, estaban buscando no descender o por lo menos alejarse de las partes bajas de la tabla porcentual, lo logró, ha consolidado un equipo en toda la extensión de la palabra, todos los jugadores ya tienen bastante tiempo jugando juntos, conocen el estilo de juego, como bien lo mencionas, y ahora están peleando cosas importantes. Inclusive ya tiene un título de Copa MX, pero bueno, lo importante para las Chivas es la Liga, que tienen muchos años de no obtenerla. Y a esto se le suma la complicación de tener dueños como Jorge Vergara, que sabemos es muy volátil en su forma de ser. Los medios de comunicación también, que hay que decirlo, todos los medios deportivos, en cualquier oportunidad que había, le tiraban a Matías Almeida por el simple hecho de ser extranjero. Que eso es algo que se ve contra todos los directores técnicos que vienen fuera de la baraja nacional. Siempre se les cuestiona en cualquier oportunidad que se dé. A pesar de todas esas circunstancias que ha llegado a tener y el hecho de jugar con puro mexicano en una liga plagada de extranjeros, pues esto todavía aumenta el valor de este logro que está obteniendo Matías Almeida con las Chivas. Para mí, yo como aficionado, prefiero el título. Mil veces prefiero el título. Mas sin embargo, como analista, sí es un punto muy importante el hecho de que sean líderes, porque los consolida mentalmente. Sí, se la creen, o sea, ellos se la han estado creyendo, y el hecho de que sean líderes le refuerza ese punto que Almeida les estaba dando mental. Entonces, sí es muy importante, más hay que destacar que tiene que cerrar del mismo nivel, ¿sí? ¿Cuántas veces no ha pasado que un líder a mediación de la temporada va de caída, llega a las finales, no sé, en tercero o cuarto, y el primer juego va para afuera? Y también cuando llegan en primer lugar, ¿sí?, y que no están haciendo buen fútbol en el segundo, digo, en el primer partido, los eliminan. Hay que consolidar el buen fútbol, hay que cerrarlo ya con el título. Ahora, ¿tiene argumentos este equipo de las Chivas como para pensar en ellos como un verdadero contendiente? Es decir, ¿está al nivel de equipos como Tigres en su plantilla, que yo creo que puede hacer lo suficiente para colarse a la liguilla? Plantillas como los Rayos del Monterrey, inclusive como el propio América, que todavía tiene posibilidad también de colarse a la liguilla, por solo mencionar algunos planteles de muy cara nómina y plagados de extranjeros. ¿Tiene Chivas con qué para poder decir sí tengo para ser campeón? ¿O debemos seguir viendo a las Chivas como un buen equipo, pero que no está todavía quizá a igualdad de circunstancias para competir contra esos caros planteles de extranjeros? Yo creo que sí tienen para competir. O sea, te voy a decir por qué. Los chavos en la Copa MX juegan al mismo fútbol, al mismo estilo, que lo que juegan a los de en la liga, ¿sí? No se quita porque quiten, o sea, no cambia el estilo porque cambian a los jugadores, siguen con el mismo estilo. Entonces, eso es un referente muy importante, porque puede estar cualquier jugador, ¿sí?, y va a ser la misma función. ¿Me explico? Por decir, está la preocupación de que no esté el Conejito Brizuela, pero hay quien lo supla.
hay gente que sabe hacer la función, a lo mejor él la está desarrollando mejor, o la estaba desarrollando hasta esta lesión, pero hay gente que lo puede suplir, eso es lo importante, ¿sí? Y que tiene una competencia constante, también cabe destacar esto, o sea, se están midiendo los chavos que están entrando en la Copa MX, los que están en la banca, en la liga, están compitiendo, tienen una competencia real y buena, porque a veces es una competencia ficticia y que no sirve para nada, sí, pero esta vez sí está sucediendo, sí existe esa competencia. Si Matías Almeida llegase a ser eliminado en la liguilla de una manera escandalosa, por así decirlo, quizá cruzándose contra el América, podría ser, o por un resultado abultado, eso podría ser factor para cesar o terminar este proceso que han tenido con el técnico argentino. Mira, es una persona muy volátil, ¿no? De su carácter. En cualquier momento puede cambiar de una opinión, pero... Es verguero. Sí. Verguero es vergara, digo, al revés. Sí puede cambiar esa decisión, pero yo creo que está viendo los cambios, los resultados en el equipo. Entonces, no creo así tan fácil vaya a despedir a Almeida. Hasta se ha hecho un lado mediáticamente en los últimos meses. Yo creo que fue una recomendación que le di a Mesa, es que salte de los medios, no opines, nada más haz lo que te corresponde. Firma los cheques, güey. Sí. Yo creo que las Chivas sí debemos de considerarla como un equipo. No tanto la plantilla, sino como un equipo que tiene argumentos para pelear el título y que ya se le debe exigir por el hecho del tiempo que ha tenido este proyecto de Matías Almeida. Ya son varios torneos y este debe de ser considerado el momento para la consolidación, es decir, del éxito, el objetivo a final de cuentas, que es el título. Porque ya tienen desde aquel campeonato del Bofo Bautista, de Osvaldo Sánchez, de Omar Bravo, desde aquel tiempo que no ha quedado campeón las Chivas en la era de Jorge Vergara. Ya le urge. Y esta apuesta del argentino ha sido a largo plazo, ya lleva un buen tiempo, y este torneo me parece que es el momento idóneo para poder ya recoger algo favorable, en este sentido, un título de liga. Por la cuestión de que tiene un equipo bien conformado. Los otros equipos que tienen unas plantillas muy altas, me parece que están adoleciendo de no estar al 100 en su cuestión física y en el hecho de que no están compenetrados de la misma manera como estas Chivas sí lo están. Yo ahí lo veo, la ventaja en favor del equipo tapatío, solo por esa cuestión. Apostando por mexicanos sí se puede tener buen fútbol, buen desempeño, espectáculo, resultados, y si esto se transmite en un título va a ser un golpe de autoridad para que los otros dueños entiendan que no por tener extranjeros vas a tener espectáculo. ¿Quién es el segundo lugar? El segundo lugar es Pachuca. Y están que en lo está, mismo. Que está en lo mismo. Con tres contrataciones buenas y lo demás, puro chavo, cantera, haciendo bien las cosas. Entonces estamos hablando de un muy buen equipo, de chavos, con buena mentalidad, dinámicos, con un juego realmente agradable, ¿sí? Pues qué bueno, digo. Estamos hablando de las Chivas y son chingonas, güey, son chingonas. ¿Qué quieres que te diga, güey? Un semestre futbolístico que andan bien las pinches Chivas. No, y para destacar también la Chofis, porque esa novia que tiene, está... ¿Quién es, güey? Yo no sé. La novia de la Chofis vale madre, pero la novia, no, cabrón, no. O sea, esto puede ser un esquema de trabajo que puede rendir frutos durante muchos años, similar, obviamente, guardando la relación o la proporción a lo que llevó a hacer en su tiempo un Sir Alex Ferguson del Manchester United, que cuando lo tomó, pues ese equipo no era nada, o bueno, tenía mucho tiempo sin ser nada, o el mismo Arsène Wenger en el Arsenal, que ahora ya se habla de su salida, pero pues quedan o no, tiene 20 años ahí y ha hecho un estilo de juego y le ha dado una identidad a ese equipo. Matías Almeida le está dando eso a los Chivas, una identidad que no tenían desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Y eso está muy cabrón de conseguir. Yo creo que eso es lo que yo me quedo con este superliderato, que sí es importante, obviamente no es lo más relevante, pero es muestra o señal de que el trabajo que se inició desde meses, muchos meses atrás, desde la llegada del argentino, está teniendo sentido y debe mantenerse, pase lo que pase en la liguilla, me parece. ¡Te amo, Chivas!
Almeida, nunca cambies.